Soy el técnico agrónomo Heraclio Cabrera, a cargo de acá de la Estación Experimental de Altura de Abrapampa. Está ubicado a más o menos a 360 kilómetros desde Salta y a 240 desde Jujuy. De la ciudad de Abrapampa hay una distancia de 20 kilómetros. Estamos a una altura de 3.480 metros sobre el nivel del mar. La estación experimental se dedica más a la parte de ganadería, por la ganadería de altura más que todo, ovino, caprino, camélido. Es la más alejada, digamos, está a 70 kilómetros de la frontera con Bolivia o con la Quiaca. En principio esta estación era del Ministerio de Agricultura y era una estación zootécnica. Pasó al INTA a partir del, de 1954. Dentro de la estación experimental tenemos tres razas, trabajamos con tres razas de ovino, que son la Corridal, la Merino y Manchega, que obtenemos reproductores para ser distribuidos en el área de acá de La Puna a productores para mejorar sus rebaños de ovejas. En cuanto a camélido, hacemos lo mismo con la llama, que también se les proporciona machos de llama para mejorar también en cuanto a color, finura y en cuanto a peso corporal de los animales. Estos se distribuyen también no en forma gratuita, sino que tienen que abonar por llama 150 pesos y por ovino de cualquiera de las razas de productores, 100 pesos. Con la vicuña tenemos un programa en el cual el INTA da incomodato o préstamo, podría decirse también, dos grupos familiares a los productores interesados que tengan buena ubicación, buena pastura, que tengan cercos de alambrado. Entonces se les da dos grupos familiares consistentes en 10 hembras y 2 machos y 12 capones, en total 24 vicuñas para que puedan emprender la explotación de la fibra de vicuña. Los 24 animales que se les proporciona a los productores, esos tienen que devolver en un plazo de 12 años. Más que todo las llamas, los reproductores llamos, los productores pueden adquirir por trueque o canje también. Nosotros entregamos un macho y en cambio de 2 hembras, de 2 años. Nosotros le entregamos el macho también de 2 años, seleccionado ya acá para ser empleado como reproductor. La proporción de macho de macho por hembras o hembras por macho sería de, como promedio nosotros tenemos acá y las que damos a los criaderos son de 5 hembras por un macho, pero al estado silvestre puede haber desde 2 hembras hasta 20 hembras. Los camélidos, tanto la llama, la alpaca, el guanaco y la vicuña, tienen una sola cría por año. El periodo de gestación es de 11 meses. Y las crías de la vicuña nacen con un promedio de 5 kilos y medio más o menos de peso al nacer. Y los destetamos con un peso de, a los 6, 7 meses, con un peso de
25 kilos aproximadamente. Eso es variable. La vicuña, tanto la llama y los otros animales, la oveja, pastorean sobre pasto natural acá en la zona. La vicuña más está en la parte baja, que se llama zona de Ciénago, donde predomina la chillagua, que es una festuca. Ahí es donde más se tiene a la vicuña. Y se exige a los productores que tengan ese tipo de pastura en su finca. Hay algunos que sí les dan alfalfa, fardo de alfalfa, cuando hay mucha escasez. No se ha comprobado si hay influencia de alimentación en cuanto al pelaje, porque todos los años que se han esquilado nosotros, observamos que no hay ninguna diferencia, pese a los años malos, a los años buenos. El consejo que se le da acá en el INTA, más que todo a los productores de la zona, que se dediquen a la cría de este camélido, que es la vicuña, para mejorar un poco la calidad de vida de cada productor. Pero, como dije, es una limitante porque el INTA no tiene mucha disponibilidad de animales para poder seguir con el programa. Lo que podría hacer más adelante, hacer capturas en el área silvestre y meter del área silvestre a productores interesados.